Bienvenidos fenómenos de camino a las grandes ligas a la situación de juego 1-3, el número de los shortstop de la vieja escuela 1-3. Tenemos corredores en primera y segunda, rolling a segunda base. Vamos directo al grano. Plantéale esto a tus jugadores, practícalo, ponle casco a tus corredores y a esta situación de juego. Vemos que con rolling a segunda, el right field evidentemente se va en dirección hacia el batazo y se acerca hacia el infield. El center field evidentemente se acerca igualmente hacia las áreas del infield. El left field hace lo propio también. Y recuerden que esto siempre se hace para evitar que si la bola pasa, esté muchísimo tiempo rodando, alcanzando mayor distancia lejos de ser atrapada o rescatada, digámoslo así, de un jugador del outfield. Y que el outfield previamente tiene que anticipar de dónde van a ser los tiros en función del batazo. Ya él tiene automatizado en su cerebro si el rolling es por segunda, si el rolling es por el short, si es por tercera, si es por primera, hacia dónde va él y hacia dónde va el posible lanzamiento para buscar una doble matanza, doble play, como se le puede decir criollamente. Tenemos que el tercera base con corredor en segunda no puede moverse y se queda ahí pendiente. El shortstop, evidentemente, con un out en el inning, va a buscar el doble play y se va a acercar hacia la segunda base. El segunda base es quien recibe el rolling, el primera base va a cubrir su posición. El pitcher en este caso se queda flotando en el espacio buscando qué hacer dependiendo de lo que pase con el rolling a segunda base. Si el rolling pasa de hit, si el rolling le rebota a segunda, en función de eso él tiene que ver a los corredores y saber hacia dónde posicionarse, porque con rolling al cuadro él no tiene mucho tiempo para desplazarse en distancias largas, como por ejemplo detrás de home. Entonces el receptor, que va a estar ahí también posicionado, va a ayudarle a posicionarse y a notificarle, vete aquí o vete allá, dependiendo de la situación de juego y lo que el equipo le guste hacer. Porque puede que el pitcher se coloque en la mitad de tercera y home, por si el segunda base falla en una jugada y tiene que sacar un solo out o sorprender al corredor de tercera, alguna situación parecida. El catcher no lo mueven ahí, porque con hombre en segunda, ese hombre puede anotar si la defensa hace una pifia, como decimos criollamente, o comete un error. Y entonces la situación de juego nos queda así. Fenómeno de camino a las grandes ligas. Situaciones de juego que te vas a conseguir en el béisbol menor, en béisbol profesional y en béisbol de grandes ligas. Cuando hablo de béisbol profesional, hablo de béisbol local. Y el béisbol de grandes ligas, pues ya tú sabes, a donde todos trabajan por llegar. Nos vemos en la próxima situación de juego, fenómeno.